Mr. Starkweather refuses to comment on these allegations. At this point, it is unclear as to whether or not he will ever be allowed to direct again. This is... You know what? I don't give a fuck what Starkweather wants. Maybe today I kill you, maybe not. Kill the camera. Bigby! What was that? Go check it out. Maybe it is your day. Shit! What the fuck is that? Support! Repeat! Send it! Oh shit! Es hora de continuar con este juego, luego de bastante tiempo. Muy buenas a todos chicos, soy Johnny Stone Gamers y bienvenidos a la escena número 17, Patrulla Fronteriza de Manhu en español. Bien, vamos a estar continuando este juego. Hace dos meses, si no me equivoco, no lo juego a este bonito juego, de verdad. Y bueno, la verdad... no me acuerdo absolutamente nada de esta escena. La he estado jugando la última vez. Intenté grabarlo, pero... no sé, la cagué tanto que... quise dejarlo. Porque de verdad había arruinado completamente el video. Creo que me habían enojado también. Y no. Cancelé el video, borré todo. Y lo puse a grabar otro día. Ya, yo quise grabarlo este juego en su momento, pero como les digo, en todos los juegos que estoy remontando de nuevo en el canal, yo he tenido bastantes problemas con el disco rígido antiguo, el de 500 GB. Este que tengo ahora también es antiguo, pero este funciona bien. Y bueno, ese es el simple motivo por el cual no continuaba Manhu, puesto que... tuve problemas con el otro disco rígido. Y bueno, también quise concentrarme en los otros juegos que he estado grabando y he estado subiendo al canal. Que bueno, quise relajarme un poco de Manhu, puesto que queda poco. Y saben lo que significa. Este juego, ya en las últimas escenas, se va complicando. Y es bien cagado. Bien, vamos a continuar y empezar con la escena número 17... Patrulla Fronteriza. Ay, Dios mío, vamos a continuar este juego. Lo bueno de este juego es que pude salvar las partidas guardadas que he tenido en el otro disco rígido con este juego. He podido quedarme con las partidas guardadas, así que esta partida que estamos viendo ahora la están viendo directamente de las partidas guardadas que tuve. En el otro disco rígido. Me cayó un momento porque ya está concentrado y saber qué iba a hacer este pendejo. Bien, este pendejo tiene una pistola pesada que, bueno, no sé qué tanto me vaya a servir. Pero este es el primer sector, primer enemigo. Y acá atrás, miren esta cagada. Dios, parece, me recuerda mucho a un zombie de Half-Life. Cuando está decapitado, no recuerdo cómo se llama exactamente ese que era el de los Combine. Cuando lo matan se queda sin cabeza. Creo que se llama Ali Zombie, algo así creo que era. Me recordó mucho. Acá tengo una palanca, no sé si voy a utilizar... Ah, no, tengo la palanca o la pistola. Me voy a llevar la palanca porque siento que me va a servir más que la pistola. Eso creo. Bueno, acá en estas bolsas podemos patear y ver si tiene contenido para nosotros. Pateamos con la barra espaciadora, por si acaso. Y bueno, no sé para dónde ir ahora. Creo que tendría que venir para este lado. Me voy a poner acá atrás del árbol. Pues acá tenemos sombra y hay enemigos cerca. Vamos a golpear. Vamos a la vieja escuela golpeando los objetos, paredes, en este caso un árbol, para llamar la atención del enemigo. Bien, este pendejo tiene una pistola pesada.
Y bueno, simplemente en este juego tenemos que esperar que se distraiga y atacarlo por la espalda. Es lo más normal que puede haber en este juego. Pero llega un punto en el que nos ven, como en este caso, me han visto y voy a tener que salir huyendo. Sí, me voy a escapar ahora, no me queda de otra. Tengo que escaparme porque este pendejo me está disparando y tengo que buscar una sombra ya. Creo que acá estoy en una sombra, pero no, estos pendejos me siguen viendo y me van a seguir disparando. Necesito encontrar otra sombra. Creo que acá estoy bien. Me he dado toda la vuelta. Sí, me he dado toda la vuelta. Mira el cuervito, qué lindo ahí arriba. Bien, no me queda de otra que quedarme, esperar que venga el enemigo y atacarlo por la espalda, ya que no tengo ningún arma de fuego. ¿Eso es una sombra o qué es esto? Sí, es una sombra. Pues acá tengo dos enemigos que me están rodeando, no sé cómo no me vio este pendejo. Estoy tan pegado a la pared que no me ha visto. Y esto es lo bueno. Lo malo de estas escenas es que son largas, duran aproximadamente una hora y no estoy seguro cuánto es lo que voy a poder avanzar, ya que... Hola, ¿todo bien? ¡Ay, Dios! Eso es lo que no quería, que me ataquen. ¡Qué cagada! Horrible fue eso, ¿eh? Y eso es lo malo, como yo le decía. Las escenas de este juego duran un montón. Y no estoy seguro si voy a poder completarla antes de que un familiar llegue. Puesto que yo estoy grabando ahora que estoy solo en mi casa. Y si llega alguien, tengo que cortar el video. Porque yo tengo que respetar todos los horarios de la familia. Y es cagado. Aunque sea que venga uno, con que venga uno estoy más que bien. Ya, vino uno solo y... Ok, vienen por acá. Que el otro no venga. Lo primero que digo y lo primero que pasa, está viniendo. Hubiera aprovechado, sí. Lo sé, hubiera aprovechado, pero no me quiero arriesgar, de verdad, no me quiero arriesgar, es demasiado. Son dos, pero los dos tienen pistola de fuego. ¿Y qué es lo que pasa? Me acribillan, así de simple. Pero no se vayan corriendo, por favor. Esto lo estoy jugando improvisado, ¿eh? Espérate. Estoy jugando improvisado, no me acuerdo absolutamente de nada. Por favor, que no se den vuelta. Quiero matar aunque sea uno. Aunque sea uno. Ay. Ahí está, lo mato y me voy. Hola. Ay, Dios. Corre, corre, corre. Lo malo es que ya no tengo vida. Qué mierda, loco. Eso es lo malo, ¿eh? Que ya no tengo vida. Miren nada más mi barra de vida, no tengo nada. Y no me acuerdo si en este juego tengo punto de control, no me acuerdo. Quiero que venga rápido. Porque si espero hasta que venga, no. Se hace eterno el tiempo hasta que venga. Ya está. Ay, Dios. Ahora necesito encontrar vida. Bueno, ya tengo balas. Vamos al
juntar, reunir las balas que nos han quedado. Acá tengo uno y acá tengo otra. Bien, tenemos 18, 27 balas. No sé qué tan buena sea esta pistola, pero ya no me queda de otra. Tengo que cuidarme nada más. Estar atento. El tema es que no sé en qué momento van a llegar los enemigos. Miren, ya vi uno. Está justo ahí. Justo ahí está el enemigo. No sé si lo mataré. Ok, eso fue buenísimo. Lo he matado de un headshot y acá tengo vida. Y aparte pistola, escopeta, que diga. Pistola, escopeta más linterna. Bien, un cuchillo. Bueno, un fragmento de cristal. Bueno, tres balas de escopeta, muy poco, la verdad. Pero bueno, vamos juntando así. Y ahora es acá donde necesitamos la maldita palanca. Fuck, hay que volver todo. Encontrar la palanca de nuevo. Abrir la cadena. Y obviamente voy a venir a buscar de nuevo la pistola. Que no sé dónde he dejado la palanca. ¿Dónde dejé la palanca? Ah, acá. Ok. Ya. Ahí ya tengo la palanca. Voy a abrir el portón y regreso por mi pistola. Porque si no, estamos cagados. No vamos a poder avanzar. Acá mantenemos apretado la barra espaciadora, creo que era. No. ¿No era así? Ah, porque no tengo el arma que necesito. Ahora sí. Listo, ahí se abre el portón. ¿Está abierto o no? Sí, está abierto. Bien, ahora sí, voy a buscar mi pistola otra vez. Y voy a tratar de concentrarme, avanzar todo lo posible en este juego, porque en esta escena, porque ya, de verdad, quiero avanzar. Tengo poco tiempo en la vida real para hacer estas escenas. Y en lo posible, quiero pasarlas. Así que vamos con mucho cuidado, delicadeza, con mucha cautela. Porque si hacemos mal, la acabamos y la fregamos horrible. Tenemos que tener mucha cautela en este juego. Estar muy atento y encima lo peor de todo es que en esta escena se ve todo nublado. Miren, ese tipo, si no tenía escopeta más linterna, ya me cagaban. Ah, ojo, acá si utilizan linterna, los van a ver. Así que no les recomiendo que utilicen la escopeta si hay más de uno. En lo personal, quisiera solamente utilizar la pistolita y dar headshot, nada más. Lo malo de esto es que el enemigo se va. Bueno, pero puedo apuntarle y dispararle cuando tenga ya un punto exacto. Ahora me escondo. Vienen enemigos. Esta pistola pesada funciona como una magnum. Tiene escopeta este pendejo también. Nada más me queda hacer esto, ser cauteloso, no hacer mayor ruido y simplemente esperar a que se distraigan, que no me vean. Ya. Vamos a agarrar esas balas. Voy a quedar en la sombra por si acaso y voy a recargar la escopeta. 9 balas. Bien. Bueno, si no me equivoco, what the fuck, ¿qué fue eso? Ah, creo que me han visto y a distancia me han disparado. Parecía un trueno, ¿eh? Un relámpago, no sé exactamente. Pero bueno, por esta zona se encuentran los demás enemigos. Vamos a bajar y vamos por acá.
Yo en lo personal quisiera, acá tengo un disco de guardado, así que este sería el punto de control. Disparar, matar rápido, disparar, matarlo, ok. Ok. Vamos a grabar, obviamente. Vamos a guardar la partida. El lado malo de la vía, patrulla fronteriza. Ven, yo ya intenté grabar esta escena, pero me salió mal. Y acá es el punto de control que tenemos. Bien. Ok, continuamos con mucha cautela. Seguimos avanzando. No tengo que ponerme nervioso ni cagarla, porque si no, esto no lo avanzamos nunca. Bien, recuerdo la última vez que lo he jugado, que por acá hay como 4 o 5 enemigos en esta zona que tenemos de este lado, a mi izquierda. Ven, acá ya hay dos. No sé si son tres o son cuatro. Ven, ya veo tres acá. Así que simplemente me voy a quedar acá en la sombra, voy a esperar. Debería matar y salir corriendo. Quiero saber, ok, por este lado está la salida. Así que voy a simplemente dispararle a uno en la cabeza, matarlo. Este ya me quedó lejos. Ok, están todos allá. Ay, justo se movió. Dios, justo se movió. Un pequeño error me causó la muerte. Fuck. Estamos cagados. Pero miren nomás, ¿eh? Un pequeño error me acribillaron. Eran tres con metralleta. Por Dios. Eso sí que fue muy cagado. Y ya con eso me ha preocupado un montón. Porque acá son dos. Del otro lado son tres. Así que ya ven la dificultad. Son cinco enemigos y aparte la neblina. No se ve nada. Con la neblina no se ve nada. Acá hay uno. No sé si son dos o no es uno solo. Pero no veo nada. Ni tampoco sé cuál es el objetivo de esta escena. No sé exactamente para dónde hay que ir. Creo que me voy a ir para allá. Está el enemigo viniendo para este lado. Yo ya casi me mando. Solamente hay que ser muy cautelosos para pasar la escena. Dios mío. Maldita sea, odio que me ponga música cuando me estoy mostrando. O sea, me muestra un poquito y ya me alarman de que. Sí, obviamente tenemos los enemigos cerca, pero hombre, déjame avanzar. Y esto es lo que voy a hacer a partir de ahora. Matar a uno, escapar. Matar a uno y volver a escapar, porque si no estamos cagados. Son cinco, así que no me queda de otra, chicos. Este viene regalado. Me encanta cuando se mueren así, se quedan regalados. Me encanta.
Ya ven la dificultad, ¿eh? Todos tenían metralleta. Por Dios. Todos, ¿eh? Todos estaban con metralleta. He matado a 5. No sé si quedarán más. Pero de momento puedo avanzar. Esto es escopeta. Ok, acá ya tengo uno. Quiero ver qué arma he agarrado. Creo, ajá, una... Es una... Un subfusil. Fusil de asalto creo que es. Pero no sé cuánto me puede durar esto. Y no sé si este es el camino correcto. Creo que... No, no sé. No sé cuál es el camino correcto, chicos. Estoy jugando improvisado. Posiblemente sea por acá. Vamos a ver. Este pendejo me vio, claramente. Me voy. me quedan 33 balas. Tenía 40. Y tengo poca vida, ¿eh? O sea, si muero, empiezo de nuevo el punto de control. Yo voy a agarrar escopeta, ¿eh? Con esta arma no me confío en nada. Ay, pero no tengo balas. Recuerdo un laberinto en este juego. Creo que es este de acá. Fuck, 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 fuck. Corre nomás. Busca una sombrita para refugiarte. Dios. Hay dos por allá. Sí, ven, son dos en el radar. Y necesito vida. Eso que está ahí es un cuchillo, creo, un cristal. Pero bueno, quisiera avanzar, sí, lógico. Pero si avanzo más en la cuenta me van a matar. Así que prefiero que vengan y que se regalen, nada más. Son tres. Quisiera que al menos se vaya uno y pueda matar a uno para que el otro no me vea, porque si no estamos cagados. Porque si me ve, por ejemplo, lo mato a este, acá él me ve, el de acá me ataca, o al revés. De acá tengo dos y de acá tengo uno. Estoy simplemente atrapado. Si mato a estos dos, el de atrás me mata. No sé cómo este no me ha visto. Encima del otro lado no tengo sombra. Y no me voy a mover porque tengo estos dos acá. Es todo cagado, chicos. Es todo muy cagado. Tengo que esperar, tengo que guardar mucha precaución, porque si no, no pasamos nada. Creo que ahora recién podría matarlo a este. Ya ven, lo mato. Ahora los otros vienen alertas, pero no saben dónde estoy, ¿ven? Ya he reducido un enemigo. Ahora tengo que seguir reduciendo. Podría matarlo a este. Sin que se mueva tanto, porque se caga, no, me caga. Al de allá no me va a ver. Voy a matar a este de acá. Quiero acercarme todo lo posible para no fallar el tiro. No soy tan malo que puedo fallar el disparo. Quiero agarrar esa munición, pero hay enemigos cerca y no sé qué tan lejos están. Ya, el enemigo está del otro lado.
Me estoy dando toda la vuelta. Uy, 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 salió otro de acá, eh. Cuidadito. Ojo, cuidado. Sí, están dos acá. Y bueno, ¿qué va a hacer? Vamos a esperar que se distraigan o que me quede al menos uno regalado para así poder matarlos, porque de otra manera no se avanza, chicos. No se avanza. Y simplemente espero que el tiempo me alcance para avanzar con la cena. Casi me mando detrás de esa cruz que tenemos allí. Pero no sé si voy a llegar a tiempo, porque el pendejo está que da vueltas. Está adelante y para atrás, adelante y para atrás. Está en un círculo vicioso. Y el otro está ahí paspando mosca. Ya, a este lo puedo eliminar. Está tan estúpido. Está tan estúpido que estaba enceguecido en su camino. Bien, ahora se regala a este. Mirando a su compañero. Bien. Y ese es el truquito. Simplemente esperar que se distraigan. Nada más. Hay otro enemigo por esta zona. Este lo podría matar. Pero si la mira me ayuda también. Alguien me vio. Alguien me detectó. Pero no sé dónde está. Bueno, está lejos por lo que se ve. De igual manera me voy a cubrir con la sombra, más efectivo. Porque si estoy a la vista me ve, obviamente. Y todavía no tengo el... No tengo el punto claro hasta dónde ir. El enemigo está por esta zona. Quiero ver qué es lo que va a hacer para moverme. Ya. Se va para el otro lado, así que yo me muevo por este lado. Le doy toda la vuelta. Y él no me... A la sombra, cayó otro justo. Justo estoy en la sombra. Uy, 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 salieron dos más. Dios, son cinco. Y bueno, no me queda de otro, chicos. No me queda de otra. Simplemente esperar, ser paciente. Porque si no, no avanzamos nada. Voy a poner una sombra más segura que es esta, que estoy más lejos. Así no me ven, no me detectan. Bien, quedan cuatro. Hemos visto cinco enemigos, eliminé uno. Y así estamos en toda la escena. Ahora necesito un paquete de vida porque estoy muerto. Me queda muy poca vida. Si me agarran de a dos, fue. O simplemente de a uno. Así que tengo que ir con mucha precaución. Esperar a que vengan, no desesperarme. Es la única manera de pasar el juego. Esperar, esperar y esperar. Ser pasivo, por así decirlo. Voy a cambiar de armas por si acaso. Porque no quiero disparar, puesto que utilizo todo el patch y estoy tocando continuamente el botón de posiblemente disparo.
así que por si acaso cambio de arma para no hacer mayor ruido. Bueno, vamos a esperar nada más, no me queda de otra. Son tres. Con que me quede uno, yo estoy bien. Mala puntería de mierda. Por favor, escóndete. Que no me vean, por favor. No me queda de otra. Casi disparo, justo se pusieron normal. Por así decirlo, ¿no? Ya, el otro se va. Mato a este. Uf. No sé cuántos me quedan. De momento ya maté a tres, creo. Ok, tengo todas las balas. Ahora necesito vida. He visto un enemigo amarillo por la otra punta. Necesito vida. Dios. Lo malo es eso, que salen muchos enemigos. Maldita sea, loco. Me están viendo. Están viniendo. Bueno, no me queda de otra, esperar. Esperar que se distraigan y que se alejen poco a poco. Ahora se están viniendo, pero obviamente voy a esperar que vengan. Así tengo la oportunidad de poder matarlos desde la espalda. Creo que son dos, nada más. Se están alejando. No quisiera perderle el rastro de ellos, así los puedo eliminar, pero no sé qué tanta distancia tengan y si tendré oportunidad de poder esconderme. Ven, ya se han ido, pero ahora me quedé descubierto. Yo lo que quiero es esconderme. Ok, acá tengo sombra, así que voy a avanzar por acá. Bueno. Ok, ya había los dos que estaban acá. Así que simplemente creo que voy a ir por este. Creo que... Ay, pensé que esa arma era un enemigo. Bien. Son dos. Creo que son dos nada más, así que... Voy a simplemente enfrentar a estos dos, pero a uno, obviamente. Porque uno debe tener escopeta o metralleta, no sé. Y simplemente quiero avanzar sin que me vean. Nada más. Son tres. ¿Eh? Ah, y acá tengo la subida a la iglesia. No sé qué es exactamente. Que hay hartos enemigos. Y es increíble la dificultad. ¿Por acá qué hay? Un enemigo. Dios. Si el objetivo es esta parte de acá, esta subida,
Pero la verdad, quiero librarme de todos. No le veo bien la cabeza. Quiero estar seguro que no me vean de ningún lado. Hay uno ahí en la escalera, claramente. Pero no sé de qué lado estarán los enemigos que restan. Fuck. Concha de su madre, Dios. Dios mío, loco. No me dan vida. No me dan nada de vida. Hacer todo esto de nuevo. No me dan nada de vida. Y esto es lo que me desespera. Morir a cada rato. No poder avanzar por tantos enemigos que hay. Es increíble. Han visto todas las precauciones que he tomado. De igual manera, me han sacado un montón de vida. Y es injusto. Es injusto. Porque son demasiados. Obviamente en otros juegos se enfrenta a un montón de enemigos y puede sobrevivir. Pero en este juego son tan exigentes que solamente dos enemigos te matan. La dificultad del juego es altísima. Y ahora sí, no sé ni cuántos enemigos tengo que matar. Son muchos. Ser paciente, cauteloso, me desespera. Me da bronca, me da rabia. Porque tengo que estar otra vez comiéndome todo el tiempo que malgasté anteriormente para poder avanzar de nuevo. Y si no avanzo, es una completa cagada todo. Yo te mato y me voy. Es increíble. Este que viene acá me va a ver. Es increíble. Vienen todos juntos y todos me matan. Es increíble. Ojo, estuve muy cerca de escapar. Pero no, no pude. Dios. Ahí disparé porque ya no me quedó de otra. Los tenía todos en la boca, prácticamente.
Estaban en mi cara, todos. Intenté defenderme, no pude. ¿Qué va a ser? Otro intento será. Encima no me dejan apuntar porque disparan todos y es un desastre. Qué mierda, loco. ¿Saben qué? Esto de acá lo voy a odiar. Me revienta tener que estar esperando, loco. Soy demasiado impaciente. Han visto, intenté apurarme. Morí 6 o 7 veces. Lo han visto. Ah, no sabía que podía golpear la pared solamente con el... Ah, interesante. Escena 17 y recién me doy cuenta de eso. Quiero que no se mueva. Maldita sea, loco. Se mueve y si se mueve le doy en el cuerpo o no le doy. Ahora está muy lejos.
Si vienen acá, los puedo matar. Porque van a estar distraídos con el cuerpo de su amigo. No sé cuántos he eliminado, pero voy a avanzar todo lo que pueda. Bueno, mi objetivo es ir para este lado. Ya está claro eso. Quiero que no se vea rojo, porque si no estamos cagados. Casi 50 minutos y no ha avanzado casi nada. Es muy lamentable, pero bueno. No me queda de otra. Tengo que comerme todo el tiempo, loco. Encima lo peor, creo que la escena no es tan larga. Creo que el objetivo es llegar a la torre del final y ya. Pero de igual manera, no quiero cagarla. Bien, estos dos se van a ir y me voy a quedar con este. Ya no me vieron que me he escondido en este árbol. Y la verdad no quiero perder mayor vida, ya que no me dan mucho, por no decir nada. El enemigo está por acá, más o menos, no lo veo bien. Ahí están los dos. Bueno, aquel creo que se va a ir primero, me voy a quedar con este. Vamos a ver si es así como tengo que hacerlo. Aunque están justo en filita. Están justo en filita. Valieron verga los dos. No me importa nada. Estaban regaladísimos. No podía aprovechar esa oportunidad. Bien. A ver si podemos avanzar. Quisiera más balas de esta arma, pero bueno. No sé hasta dónde voy a poder avanzar ahora. Bueno, ya vi un enemigo. En el radar se ve que está el punto amarillo. No sé si llamar la atención de acá con un disparo para que venga. Los de acá no sé si estarán, creo que no.
Así que voy a simplemente llamar la atención. Pero que no me vea, carajo. Voy a poner bien en la esquina para que no me detecten. Son cuatro. Anda el camioncito de este que vende en la calle. Qué jodido, loco. Todo en contra. Bueno, acá estoy bien porque acá no me ven. Voy a simplemente esperar que se alejen. Acá no estoy en el camino de ellos. Estoy escondido. Y no me ven, nada más. Acá podría irme. Pero no sé hasta dónde. Porque, ojo, yo tengo 23 balas, así que no me va a servir de nada usar metralleta. Han visto todas las balas que me he gastado con esos dos. Es muy tedioso. No lo voy a matar porque están todos ahí. Si mato a uno, me ven y chau. Tengo suficiente vida, así que quiero cuidarla. Ya tenemos casi una hora, ¿eh? Voy a matar a uno y me voy. Que vengan, nada más que vengan. Si no estamos cagados. Dios. Acá atrás hay otro, miren, no lo había visto ese. Salió de la nada ese. Si yo mato acá me van a ver. Vamos a simplemente esperar. Es muy tedioso, al menos para mí, ser paciente. No me gusta ser paciente. Soy muy, muy desesperado, por así decirlo. Demasiado impaciente soy. Pero bueno, no me queda de otra. Si no lo soy, si no soy paciente, no paso nunca esto. Voy a matar a este. Me escondo acá. Tengo uno de aquel lado y este que está acá. Paciencia. Nada más paciencia, no me queda de otra.
No sé si eliminar al que está acá atrás. Sí, debería, porque tengo que asegurar. ¿Dónde está el enemigo que tiene que estar por esta zona? Creo que está acá. Claramente. Y alejar un poco para ponernos más o menos de atrás. Ahí estamos. Bueno, el enemigo no me detectó. Pero ahí andan dos cerca. Fa, que hay más enemigos en la entrada donde tenemos que ir, ¿eh? Nada más vean todos los enemigos que hay. Es increíble. No le di. Qué horrible, loco. Fa, loco, y salieron cuatro más del fondo. Por Dios, ¿cuántos son? ¿Cuántos enemigos son? Que no logro comprenderlo. ¿Cuántos enemigos son? Por Dios. Es incomprensible todo esto. Y es horrible porque son un montón de enemigos y las balas que tengo no son lo suficiente. Recuerdo que cuando pasé esta escena vine por acá, por este pequeño laberinto. Fuck, está el enemigo de frente. No le veo la cabeza, la puta madre. Están todo negro y la sombra, olvídate, no se ve nada.
Si no hablo es porque estoy concentrado. La verdad, quiero concentrarme. Si no lo hago, esto no lo paso. Sé que solo es uno, pero el más mínimo error me puede matar. Acabo de ver el disquete guardado. Está justo ahí en el medio. Dame el disquete, por favor. Bien, si muero empezamos de acá. Maldita sea, y todavía hay más. Qué malditos nervios, loco. Vete, vete acá, vete acá. Tres más me salen, malditos hijos de puta, loco. Tres más.
with the target. He's lost me, damn it! Vamos, muévete. Es increíble la cantidad de enemigos que hay, por Dios. Han salido cuatro más, después de tanto que he matado. Están subiendo. Maldita sea, que no tengo salida. No quiero que se vayan. Nos queda uno. No, maldita sea, me vio. Jodidas esta cena, la puta madre.
¿Serán los últimos? No lo sé. Pero vamos a avanzar todo lo que podamos. Lo vuelvo a repetir. No sé hasta qué parte hay que ir. Creo que hay que entrar en este edificio. No estoy seguro. ¡No! Mira, han salido cuatro enemigos de la nada. Con un solo disparo me mataron. Salieron de la nada los enemigos, ¿eh? Ahora tengo que hacer todo este laberinto otra vez. Gracias. Qué flojera, loco. ¿Para dónde tengo que ir? Para acá, me parece. Quiero que venga, maldita sea. Ese avance fue magistral, pero ahora no sé hasta dónde tengo que ir, así que vamos a ir pegados a la entrada. Me voy a quedar acá. Sí, sí, ve por allá que no es por ahí. No estoy ahí. Ok, están del otro lado apuntando, disparando. Yo estoy seguro que me tengo que meter a este edificio. Así que simplemente vamos subiendo. Que no sé hasta dónde tengo que ir. Ajá. Este fue el hijo de puta que me mató antes. Su maldito sniper. Que vengan nomás. Vamos, suban. Ojo, puede ser mi muerte segura acá. Mejor que no suban. O bueno, si quieren subir. Thank you.
Ninguno tiene vida. Maldita sea, loco. No hay salida acá. Escóndete, escóndete. Has avanzado un montón. No, no, no mueras acá. Vamos, mierda, vengan. Bien. Todos en filita, así me gusta. Ahora, ¿cuál es el objetivo? ¿Hasta dónde tengo que llegar? Supongo que he matado a todos. Supongo. No lo sé. No sé si tengo que matar a todos e irme a algún lado. No veo todavía el objetivo. No sé dónde tengo que ir exactamente. Prácticamente estoy perdido. No sé si tengo que bajar más. No, más no puedo. Voy a hacer lo único que me queda. Lo único que puedo pensar es ir detrás del edificio este. No me acuerdo dónde es el objetivo. Yo creo que ya he eliminado a todos. No veo a nadie en el radar. Esta puerta no está abierta. No sé si esta es mi salida. Posiblemente la sea. Creo que sí, ¿eh? A ver qué hay acá atrás. Nada. No me dan nada. Bueno. Me piro. Nos vemos. ¡Dios! Escena completada. ¡Wow! ¡Qué difícil! Qué complicado. Increíblemente difícil esta escena. No tengo palabras. No tengo palabras para describir esta escena, lo complicado que ha sido. La más complicada, la parte más complicada ha sido la parte del centro. Ok. Esa fue la parte más complicada antes del pequeño laberinto. De ahí el laberinto, bueno, fue difícil y fácil al mismo tiempo. Lo fácil fue en la última parte que he estado grabando, el último clip, que fue cuando los agarré a todos en filita con la metralleta. Dios, qué bien, qué buena fue esa. Esa fue la mejor parte de todas. Me he sacado como a 6 enemigos juntos. Wow. Fue increíble. Y esta última parte también, me concentré en apuntarle allá cuando estaba arriba porque ya estaba, ya no tengo más vida donde agarrar. Como pueden haber visto, los frascos de vidas fueron casi nada, por no decir nada, creo que fueron 2 nomás. No, fue increíble. Obvio me puse nervioso, me he desesperado, he perdido 5 o 6 veces, pero bueno. Nada es imposible, chicos. Fue una escena complicada. La escena número 17. Ya solamente falta la escena número
No, esta fue la escena número 18. Qué pendejo. Porque la escena número 16 fue el lado malo de las vías. Esta fue la escena número 18. Sí. La escena número 17 fue la de. No recuerdo bien, pero había un montón de enemigos también, pero estaba todo lleno de rieles. No me acuerdo la escena como se llamaba, la 17, pero me equivoqué, fue un error muy grande. Esta fue la escena número 18. Y qué casualidad, hemos terminado la escena con 1 minuto 18. O sea, 1 hora 18. Wow. Qué largo y complicado ha sido esta escena. Y creo que la escena más difícil hasta ahora. Y la más larga. Sí. La escena número 16. Mire, me han quedado el nombre exacto de tantos fails y tantos errores que he tenido para hacer la escena. La escena número 16, lado malo de las vías, fue lo peor. Y el otro, la escena 17, ya me acabo de acordar también cómo se llamaba. Entrenado para matar. Esa fue la escena número 17. Y esta es la escena número 18. Patrulla. No me acuerdo bien cómo era, algo de patrulla era. Pero bueno, hemos acabado la escena completamente. Así que bueno, chicos, gracias por ver, por esperar esta escena. Y nos veremos en la penúltima escena de Manju en español. La próxima escena va a ser la número 19. Y estamos muy cerca del final. Así que bueno, chicos, yo me despido. Ya tengo harto tiempo, 1 hora 20, casi 24, ya por no decir 1 hora 24 con las intros y outro. Así que bueno, chicos, yo me despido. Muchas gracias por ver. Un like, suscríbanse, activen la campanita para recibir todas las notificaciones de cada video nuevo que suba en el canal. Y nos veremos en el próximo video de Manju en español y demás Let's Plays, los cuales estoy subiendo en la actualidad del canal. Chau, chau, chicos. Un abrazo a todos. Yo me despido y nos veremos en el próximo video. Adiós.